Bueno, señores, aquí estamos ya en nuestro segmento de cultura y queremos aprovechar para mandar un fuerte abrazo y una felicitación al Centro León, donde estuvimos ayer inaugurando una nueva exposición. Esa exposición es sobre el concurso de arte Eduardo León Jiménez, que cumple 60 años y hacen una interesantísima retrospectiva titulada Territorios de Identidad. Esa retrospectiva estará disponible para visita del público de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche, a partir de hoy, porque ayer fue la inauguración. Tuvimos también una visitas guiadas de varios grupos que nos pasamos el día en el centro, donde además también pudimos disfrutar de una maravillosa conferencia del crítico cubano Gerardo Mosquera, Cartografía del Caribe. La verdad es que queremos felicitar a María Amalia León y a todo el equipo de trabajo del Centro León por esta maravillosa experiencia y esta propuesta que permite que el público, que nuevos públicos puedan acceder, conocer cómo ha evolucionado el arte dominicano y la creatividad de nuestros artistas, así como también cómo ese arte se conecta con la literatura, con la filosofía y otros conceptos relacionados con las ramas, distintas ramas del conocimiento. Para ellos un fuerte abrazo. Bueno, señores, mi corazón está de fiesta porque ustedes saben que yo soy loca con la poesía, pero además de ser loca con la poesía, también soy loca con un hombre al que quiero muchísimo, al que respeto muchísimo, un poeta que es el maestro de los poetas dominicanos, don Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura. Y además, Mateo, estás en tu año. Se te dedica también la Feria Internacional del Libro y estás encabezando, como cada año, desde hace 13 años, el equipo de trabajo que organiza la Semana Internacional de la Poesía, que se realiza aquí en República Dominicana. Bienvenido. Querida Maribel, poeta y amiga entrañable, gracias por invitarme a este programa y tener la oportunidad de expresar a nombre del comité organizador de la Semana Internacional de la Poesía nuestra invitación para que nos acompañen el próximo jueves 17 a las 5 de la tarde en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, a la inauguración de la 13ª versión de la Semana Internacional de la Poesía. Este año, como en años anteriores, tenemos poetas de diversas regiones del país. El año pasado tuvimos incluso por primera vez un poeta de la India. Este año tenemos una poeta y un poeta de China. Tenemos poetas de otros países de Europa y de América, y también una buena cantidad de poetas dominicanos y de diversas regiones y de diversas generaciones literarias. Mateo, o sea, son 7 días con más de 25 actividades. ¿Cuáles son los escenarios donde la gente puede disfrutar de esta propuesta? Diversos escenarios. Vamos a comenzar por la Biblioteca Nacional, donde estaremos, como señalé, el jueves 17 a las 5 en la inauguración. Ahí será el gran recital de nuestros invitados internacionales. Y de ahí en adelante, al otro día, ya tendremos actividades en diversos lugares. Por ejemplo, tendremos actividades en el Centro Cultural de España, donde se podrán en circulación libros nuevos, tanto de invitados internacionales como de escritores dominicanos en el ámbito de la poesía. También tendremos una importante conferencia sobre la poesía en el mundo de hoy, pero además del Centro Cultural de España, estaremos al otro día en Santiago, en el Centro León por la mañana, y en la tarde, y también en Santiago, en el Centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es en Santiago, pero van a participar poetas de todo el norte del país, del Cibao y de todo el norte. Pero también
iremos a Baní, y en Baní, en el Centro Perelló, participarán poetas de diversas provincias del sur. O sea que tendremos ahí poetas del sur. Pero también iremos el Día Nacional de la Poesía, por el nacimiento de Salomé Ureña de Enríquez, que es el 21. Estaremos en el tradicional acto de ofrenda floral en el Panteón de la Patria. De ahí partiremos a 12 centros educativos, colegios y escuelas del sector público para celebrar la hora de la poesía en diversos lugares. También estamos exhortando que en todo el país y en todos los centros educativos se puedan hacer esa hora de la poesía con diversos autores. Continuamos también en un encuentro importante que vamos a hacer en Sabana Perdida, en el Teatro Popular que hay en Sabana Perdida, y que será un evento sumamente importante porque es con la participación de todos nuestros invitados internacionales en un sector popular donde vamos a reunir gestores culturales y poetas de toda esa comunidad y de toda esa, para que tengan una interacción con nuestros invitados internacionales. Pero seguimos después en las universidades. Al otro día tenemos las universidades y vamos a diversas universidades, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde siempre vamos. Vamos a APET, vamos a UNIBE, vamos a la UNFU, vamos a la UCE y también vamos a hacer el gran encuentro. Usted no mencionó Pucamayma. Y la Pucamayma, que fue la primera. Yo debí decir que fue la primera que hizo un encuentro internacional de escritores, un encuentro nacional de escritores en la prehistoria, cuando no se hablaba de eso. La Pucamayma. Pero también tengo que mencionar otra institución, que es el IFODOSU, que es otra universidad técnica donde vamos a ir y donde tendremos una actividad de importancia y que es la institución que tiene el nombre de Salomé Ureña de Enríquez. Hay dos aspectos que quiero destacar y que me gustaría comentara. Uno es que esta Semana Internacional de la Poesía se le dedica a un gran poeta y amigo nuestro y sobre todo amigo suyo. Y también que hay una conexión, ¿verdad?, con un manifiesto vanguardista, sí, que es el que está relacionado también con esta Semana de la Poesía. Importantísimo. Está dedicado este año. Es permanente la dedicatoria a Salomé, ¿verdad?, porque claro, por eso lo hacemos. Pero cada año se lo dedicamos a una generación o a un escritor dominicano. En este caso va a ser nuestro gran poeta Víctor Villegas, uno de los dignos representantes de la generación del 48, y nos alegra mucho porque Víctor Villegas no solamente es un poeta fundamental, sino que Víctor Villegas fue un centro, su oficina era un centro de apoyo a las nuevas generaciones literarias, de apoyo en todo el sentido de la palabra. Exactamente. Desde dar los recursos para publicar los libros, desde apoyarlo en lo que fuera, desde asesorarlo, hasta haber financiado la publicación de una importante revista, que fue la revista Yelidá, y que él auspició fundamentalmente y puso en manos de autores como Antonio Fernández Spencer, que la dirigía como director ejecutivo, y eso fue un aporte fundamental. O sea que tenemos más que razones para eso. Pero también tenemos un reconocimiento que precisamente tuvimos anoche con él, a Freddy Ginebra, y a Casa de Teatro. Excelente, y a Casa de Teatro. Y ha sido también la Casa de la Poesía. Y ha sido también la Casa de la Poesía, porque se llama Casa de Teatro, pero es la Casa de la Cultura, y la el casa teatro, del de la música, del jazz, del arte. Y le queremos entregar un reconocimiento especial a Casa de Teatro por esos 50 años, pero los 100 años del surrealismo, imagínate, del primer manifiesto surrealista se cumplen
100 años y vamos a tener a tres de nuestros invitados internacionales hablándonos de un foro sobre el surrealismo, y vamos a tener también una conferencia de Delia Blanco hablándonos, o sea que tenemos dos actividades sobre el surrealismo, y será en la Biblioteca Nacional, y también sobre Víctor Villegas. Aparte del foro, tendremos una lectura de 10 personas que van a leer cada uno un poema de Víctor Villegas. Excelente. Gracias, Mateo. Mateo, ya la invitación está hecha. Hay también redes sociales con el título de Semana Internacional de la Poesía. Ahí pueden seguir las actividades, pueden seguir la agenda completa. Y Mateo, no quiero que te vayas sin que me digan que es un poemita, porque tú sabes que a mí me encanta irte recitando. ¿Qué me vas a hacer? Bueno, voy a leer en este caso un poema que está en mi más reciente libro, porque siempre me aclaran los hijos míos que no digan mi último libro. Exacto. que digan mi más reciente libro, y que es escrito, el libro se llama Híbridas Máscaras, y que está escrito este poema que estoy buscando. Esto no pasa mucho a los poetas. Lo vamos a leer. Y que se llama Mejillas Sorprendidas. Le hace uno corto cualquiera ahí, que no sean las mejillas sorprendidas. No, otro. Sí, uno pequeño, porque es que tenemos otro invitado. Bueno, entonces vamos a leer rápidamente, rapidísimamente. Perplejidades entre julio y agosto. Te deslizas, agitas tus piernas en el leve suspiro de una hoja. Ves que el riachuelo tiene solo dos destinos, secarse o llegar al abismo. Tú sigues, voy hacia tu horizonte, miles de garzas te circundan risueñas, vas hacia un océano de cenizas, sigo detrás de ti, no soporto el enorme peso del silencio. Reinicio tu recuerdo cuando el lagarto adquirió su tono gris azul ante nuestras extrañas miradas. Sé que te nacieron alas, te volviste órfica. Pismeo en pubendas, vigilias, transversales a tu vida. Hay otras aves, tu unicidad impide que formes parte de sueños etéreos. No vas ahí, te alejas demasiado, inasible. Gracias, Mateo. Tenemos dos libros de Mateo que vamos a anunciar: Una mirada a la poesía, de Mateo Morrison, de José Enrique García. Y tenemos también La poesía en tiempo, En el tiempo, Visiones dominicanas, una selección antológica de Mateo Morrison que pueden buscar en su librería favorita. Y señores, nos vemos en breve, porque nosotros tenemos música. Tenemos invitado a Saúl Bonilla, un cantautor maravilloso que van a conocer a través de mí. Ta-ta-ta-tan, lo prometido es deuda. Dije que había música hoy y tenemos música, pero un músico extraordinario que tiene que empezar cantando, porque aquí los viernes es para cantar.
Uy, Saúl Bonilla. Porque tú le faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta. Porque el pensamiento no le gane al tiempo y sentir lo que me mata. Y aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada. Y así iniciamos con Saúl Bonilla. Saúl, bienvenido. Qué placer inmenso para mí. Qué bueno que estés aquí, qué bueno que podamos de alguna manera saber un poco de ti. ¿Qué tú le quieres contar a la gente? Bueno, ¿quién es Saúl Bonilla? Es difícil quizás definirme así, como porque siento que si me defino me limito, pero yo puedo decir que soy un ser humano en constante aprendizaje, en constante evolución. Obviamente me dedico a la música. ¿De Santo Domingo? Escribo desde Santo Domingo, sí, escribo canciones, toco guitarra, canto, no me dé patillo, pero... ¿Escribo? Por ahí va, escribo. Y nada, me gusta decir cosas que vivo, obviamente, a través de melodías, a través de la música, que eso es lo que hago. ¿Desde cuándo te has dedicado al arte? Profesionalmente, entre comillas, lo pongo desde 2016. Lo pongo entre comillas porque fue de manera intermitente todo. 2016, luego tiré algo un año después, bueno, en fin. Pero ahora ya no hay... O sea, que has estado soltando canciones al aire. Sí. Hay canciones que han conectado mucho con tu público a través de las redes sociales y de tus presentaciones. Sí, claro. Ahí está Ética de Amigos, que es una canción que yo lancé hace un año y pico, casi 2 años por ahí. Es la que más la gente me pide. Déjame ver. Claro. ¿Qué pasaría si te doy un beso sin que te lo esperes? Sé que hay ética de amigos, pero entiende que esto que siento es más grande que yo. Dime qué pasa si te invito esta noche a que te quedes, si te convenzo que este amor es suficiente, y si te curo los silencios con mi voz. Dime qué pasa si te quedas a dormir hasta mañana, tú tranquila, no pasa nada, no quiero hacerte el amor, quiero que el amor nos haga. Pero muy fuerte. Saúl Bonilla, además de músico, de cantautor, poeta. Uh-huh. Veo que tienes una manera muy sublime y especial de decir las cosas. ¿Qué te influenció a escribir? Mira, cuando yo primero me formé como músico, luego me enamoré de una muchachita en el colegio y quise conquistarla haciéndole canciones. Y me di cuenta que mis canciones llamaban la atención. Y luego comencé, obviamente, a cultivar la lectura. Tengo mis autores favoritos, Borges, Cortázar, Federico García Lorca. Humildemente, bueno, ¿no? Por ahí me fui empapando de esos grandes. Claro. ¿Verdad? Y me parece muy interesante, pero sobre todo creativa, la forma de yo decir las cosas. Esa manera tan distinta. Oye, Federico García Lorca es impresionante porque cada vez que tú lo lees es nuevo. Y todavía te impresiona que una prosa, y que una prosa poética y unos versos tan... Que fueron escritos hace tanto tiempo, te digan tantas cosas. Sí, sí, sí. Y que todavía te lo digan de una manera que te sorprende. Y Cortázar también, me sorprende muchísimo. No, o sea, el universo cortaziano. Dios. Y el borgiano, o sea, que no, tú no. En buenas manos esté el pandero. Pero cuando tú decidiste, bueno, ya me venzo, me doy por vencido, lo que me gusta es la música,
¿Cuáles fueron tus influencias musicales? ¿Cómo quién quería ser? Mi mayor influencia musical es Juan Luis. Increíble, o sea, para mí ese es, ya tú sabes, el top. Luego está Brian McKnight, que es un cantante americano que canta R&B Soul. Tiene que ser mi cantante favorito, tú sabes. Bueno, como soy guitarrista, ahí está Eric Clapton, que B.B. King, que Wes Montgomery en el jazz. Bueno, mucha gente. He bebido de muchas fuentes. Tú has bebido de muchas fuentes, pero las fuentes están altas. ¿Cómo has logrado alcanzarlas? Bueno, en el 2010 conocí a Juan Luis y él fue que me introdujo a esos grandes. Él me dijo, mira, estas fueron la gente que me ayudaron a mí, que me influenciaron. Dátelo. Y ya tú sabes, yo me fajé tu día. ¿Cómo es esa relación con Juan Luis y cómo se da? Pero porque no es cualquiera que cantautor que Juan Luis me dijo. Súper chévere. Para mí es una bendición tremenda contar con él, con su apoyo, con su dirección también, con su consejo. Bueno, hasta el día de hoy sigo aprendiendo cosas de él. Pero nos conocimos en el 2010 porque... Pero tú eres un tiguerito, como dicen por ahí. Imagínate, yo tenía un año tocando guitarra. Me lo presenta un amigo que era como un tío putativo. Y me acuerdo que él me pregunta, ¿entonces te gusta la guitarra? Sí, y me pasó su guitarra. Sí. Yo no sé qué yo le toqué, me imagino que fue algo de Eric Clapton, algo así. Pero seguro no era muy bueno, porque yo tenía un año aprendiendo ya, tú sabes. Exacto. Pero algo vio en mí y me dio obviamente continuidad hasta el día de hoy. Qué bueno. ¿Qué has grabado? ¿Qué piensas grabar? Bueno, tenemos ahí un par de canciones en las plataformas digitales. Hay como 5 o 6 temas. Ahora mismo estoy inmerso en el álbum que estamos haciendo, que va a tener 10 o 11 canciones aproximadamente. Un álbum que va a salir con la disquera de Noel Chagris, el cantante de Sin Bandera. Oh, sí, ¿verdad? También, ¿no? Porque tú estás bendito por todas las partes. bendecido. Qué bueno. ¿Cómo te llegó Chagris? Bueno, yo conozco a Noel desde el 2015 aproximadamente, y de ahí tenemos una amistad chévere hasta la fecha. Siempre que viene en el país, pues nos juntamos y hacemos chercha y coro, como dicen. Y en uno de esos coros, él me dice, ¿en qué tú estás con la música? Y le enseñé Ética de Amigos, la que canté anterior, y le dije, mira, esto viene, el mes que viene sale. Y le gustó muchísimo, y ahí él como que se puso atento, tú sabes. Dijo, oh, espérate. Y luego subí algo a Instagram, una canción inédita, y él la escuchó y me tiró, me dijo, men, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Ahí comenzó todo. Mira, para que no nos maten, porque ya se nos agotó el tiempo, pero qué bueno tenerte. Y cuando tengas el álbum, entonces volvemos. Pero claro que sí. Volvemos aquí, pero despídete cantando. ¿Qué tú me quieres cantar? Claro que sí. Vamos a ver. Señores, que tengan un bellísimo fin de semana. Vayan a los museos, que tienen excelente propuesta. Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo. Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca. Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida. Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más pasos? Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos. Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudar el pensamiento.